es una de las principales figuras del equipo de básquet del Club de Regatas Corrientes. Con él conversamos apenas finalizado el partido con Atenas de Córdoba. Bueno, sí, la verdad que hoy un partido importantísimo, un triunfo importantísimo. Atenas, un gran equipo que venía de 8 partidos consecutivos ganados, venía con mucha confianza y sabíamos que iba a ser un partido duro y que ha quedado mostrado, ¿no? Nosotros tuvimos que esforzarnos al 100% para llevarnos la victoria. ¿A qué crees que se debe la racha de Regatas de venir jugando 3 partidos consecutivos seguidos y ganándolo los 3, los 2 anteriores con una diferencia muy importante de goleo? Bueno, yo creo que el equipo está encontrando nuevamente la dinámica que tuvo al principio. No nos estamos excusando de las ausencias que tenemos y estamos trabajando al 100% día a día, ¿no? Yo creo que ese es el secreto de que hoy estemos pasando un buen momento, que estemos jugando un buen básquet. Y no tengo duda de cuando estemos completos vamos a ser un mejor equipo aún. ¿Cómo lo ves al equipo en lo anímico sabiendo que están 3 jugadores lesionados? Bien, bien, vuelvo a repetir. Lo bueno de este equipo es que en ningún momento se excusó de las bajas. Con el personal que hay, ha salido a poner el pecho a la situación. Y hoy por hoy estamos atravesando un buen momento. El equipo está en un nivel de confianza altísimo y bueno, tenemos que aprovecharlo, ¿no? En otra nota dijiste que Kimsa ya se había cortado solo. ¿Crees que sigue siendo lo mismo después del partido que jugaron acá? Sí, sí, sin duda. Sin duda, Kimsa está haciendo una gran temporada. Ha hecho una diferencia muy grande, sobre todo con nosotros, ¿no? En nuestra zona. Y va a ser muy difícil arrebatarle el primer puesto. Pero bueno, nosotros el partido con la 15 era más una medida para nosotros mismos y para demostrarle que nosotros no estamos muertos, que este equipo sigue teniendo ambición y que la va a pelear hasta la última. Muchísimas gracias. Gracias a vos.